Hola, buenas noches. Buenas noches. Ay. ¿Cómo te llamas? Me llamo Olga María Ramos. ¿Por qué te presentas a Got Talent España? Porque yo soy cupletista y cupletóloga. Adoro el cuplé, adoro el cuplé con locura. La chica del 17 de la plazuela del tribulete, los del Cucus Clan. Cuando quieras. Adelante. Lo que voy a cantar es un cuplé pícaro. Es la disculpa que tenía la cupletista para que con aquello de buscarse el insecto mostraba su anatomía. Fíjate, Risto, Risto. Mira qué paisaje. Pues nada, una vez aclarado lo que voy a cantar, cuando quieras, preludia. Me encanta, por favor. Vamos a preludiar. ¡Ay, qué picor, qué picor, qué picor, Dios mío! ¡Ay! Hay una pulga maligna que a mí me está molestando porque me pica y se esconde. Y cuando yo diga esto de se esconde, vosotros decís, ¿dónde, hija, dónde? Porque me pica y se esconde. ¿Dónde, hija, dónde? En casa el conde. Y no la puedo echar mano. Corre, que corre bajo mi traje, haciendo burla de mi pudor. Su impertinencia me da coraje. Como la pille, señores míos. Como la pille, señores míos. Como la pille, no habrá perdón. No, 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 no. No habrá perdón. ¡Ay! Ya no me pica. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A ver. Tú la tienes. ¡Ay! Aunque perdí mi sosiego por esa pulga insolente, voy a quedarme tranquila, pues en la día un inocente. ¡Inocente! Ráscate, ráscate, ráscate. Ya no me pica, ya no me irrita, pues en sus barbas al fin cayó y a su reposo vuelve esta chica y ha terminado, señores míos. Y ha terminado, señores míos, y ha terminado esta canción. Tarararara, esta canción. Tarararara, esta canción. Ha terminado esta canción y ahora empieza la votación. Olga, yo me quedo con la pulga todo el rato. No, además, luego si, con tu pareja, cuando la pulga o con no sé con qué, pero va a pasar una noche estupenda. Ya verás, ya verás. Quédate la pulga. A perro viejo, estos son pulgas, Dani. Yo te voy a decir una cosa. Tú nos has dado una masterclass de cuplé que ya me hubiera gustado tener a mí profesores que me hubieran explicado las cosas de manera divertida, con ese conocimiento y con esa elegancia que tienes, Olga, de verdad. Olga, yo creo que el cuplé es parte de la historia de este país. Esa Sara Montiel, ese Arzac, ¿cómo es? Alza, catapum, catapum, pum, candela. Pum, candela. Ese es el polichinela. El polichinela. Es un cuplé picaresco fino. No se puede hacer un cuplé vulgar. El cuplé es finolis, picaresco, castizo. ¡Ay, Risto! Catapum, catapum, candela. Dime. Con una de tus pestañas... Ay, 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 ay. Me voy a hacer unos cordones para los zapatos. Sí, porque si vas a hacerte los cordones con el pelo de la cabeza... Creo que el cuplé es picaresca, como tú has dicho. Ser pícaro implica dejar muchas cosas a la imaginación. Así es. Que es el principio de la seducción. Claro. Lo que tú has cantado
Es una oda a la creatividad y es una oda a la seducción. Así que para mí es un sí. Pues parece sí, no hace falta ni interpretación ni picaresca. Sí, directo, claro y conciso. A ver, yo solo te puedo decir que qué lujo conocerte. Yo he disfrutado tanto tu actuación y aparte... Ya no es solo la actuación, es que creo que tú eres maravilloso. Para mí es un sí. El sí de Edurne. Te agradezco enormemente que me hayas regalado este momento. Para mí es un sí. Pues Olga, hoy te vas a ir de Got Talent con 4 síes. El cumple y Olga hacen pleno. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.